para que revisaran a la niña. No tenemos ni una ambulancia. Bueno. Ay, qué importa. Este es el... Van y le piden. Tres. ¿Qué nombre es? Villalobos, Macías, Virginia. Ese es el número dos. Es, ¿qué el carro tres, es? Perdón, el tres. El Jetta. El Tida. Y luego este. Este, mi cheque, es el siguiente, el rojo, el Jetta. Norma Gabriela de la Cruz. Ese es. Del Jetta rojo. El segundo vehículo. Y el tercer vehículo como responsable es la Chevrolet roja. Gregorio Ávila García. De Nueva Esperanza, Colonia Nueva Esperanza. Uh-huh. De la Chevrolet roja. No. ¿Cuál fue el factor? Pues el factor de este accidente es que no toman su debida precaución. Deben de ir a una distancia, a su distancia limitada para poder frenar cuando frenen el de adelante. No toman la precaución. Y eso fue lo que ocasionó el accidente. Aquí al parecer hay una niña que está lesionada. Uh-huh. Se llama María Fernanda Sánchez de la Cruz, de 12 años de edad. Estamos esperando ambulancias, pero ambulancias no hay. Sabemos que hay un accidente muy fuerte. Uh-huh. Y pues se va a ser trasladada por sus propios medios. Okay. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados, se pasó el mineral enfrente del Q.